Bien, estamos en comunicación telefónica con el vice de Banfield, con el señor Marcos Acuña. Lo escuchaba Tato Aguilera. Marcos, ¿cómo le va? Mucho gusto, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tuteame, no hay ningún problema. Bueno, Marcos, lo escuchabas entonces a Tato hablando de la posibilidad o del interés que tiene Boca por contratar a Tagliafico, que me parece un marcador de punta que tiene un futuro enorme. Sí, escuché ahí y vi en los medios hoy durante todo el día que la noticia era que Boca está interesado. La realidad es que en Banfield no hubo ninguna oferta concreta de Boca. ¿Es club vendedor Boca? Banfield, perdón. ¿Cómo? ¿Es club vendedor Banfield si llega una buena oferta? No. Yo te puedo dar la postura mía personal. Sí. Después se discute en mesa directiva y en comisión directiva. Pero en general la postura de Banfield es no vender al mercado interno, y en el caso particular de Nicolás o de Chucky o de los son jugadores que tienen proyección internacional, la idea es venderlo en el momento que exploten al mercado externo. Claro. La pregunta también que le queremos hacer tiene que ver con qué es lo que va a ocurrir o qué va a suceder con Víctor López, que uno sabe del conflicto que se presentó por las ganas o el deseo de Víctor López de quedar liberado, de cambiar de aire, y la presión de ustedes, no sé si está bien empleada, de hacer respetar el contrato. Sí, más que presión es lo que corresponde. Ya he sabido que Víctor no quiere jugar más en el club, así nos lo dijo a los dirigentes. Hizo una oferta para rescindir el contrato, nosotros no la aceptamos, porque nosotros no queremos que Víctor López se vaya de Banfield. En caso de que él se quiera ir del club o rescindir, tendrá que pagar él o su representante o el club que lo quiera, tendrá que pagar la totalidad del contrato, que es un año y medio, porque el jugador es mayor de 28 años. Así estamos hasta hoy. Entiendo, es difícil, entiendo la postura de ustedes. Víctor López tiene un contrato, pero ¿cuánto le sirve a Banfield tener un jugador que no se quiere quedar? Nada, no le sirve nada. Pero ¿sabes qué pasa? Acá hay que ser serio. Banfield es un club serio en este sentido, y nosotros no podemos permitir que el día de mañana venga un jugador y diga: no quiero jugar más, negociemos mi salida, me quiero ir. No, esto no es así. Hace muy poco tiempo se renovó el contrato con Víctor López en valores que para Banfield son muy altos, y porque Víctor López es un referente, era capitán del equipo, fue campeón, y ahora nos encontramos que no quiere jugar más, faltando un año y medio de contrato. La verdad que no es así, por eso nosotros vamos a hacer respetar el contrato. Si no, el día de mañana cualquier jugador va a querer irse y sería muy sencillo. Marcos, ¿no fueron convincentes las razones que le dio por lo menos el representante de Víctor López o el mismo Víctor López para desvincularse, para no seguir jugando en Banfield? Y las razones son razones personales de él. Convincentes, no, yo le creo. Víctor López es una muy buena persona. Estimo que no nos está mintiendo. Él dice que está incómodo, que no quiere jugar más en Banfield, que pasó un mal semestre, que la verdad que lo pasamos tanto los hinchas como los dirigentes y los jugadores, la pasamos muy mal porque salimos últimos, entendible. Y Marcos, pero eso no quita que tenga que cumplir con el contrato. ¿Y no es una posibilidad la venta directamente del club? Sí. Víctor López no está de acuerdo, y su representante, de hacer algo conjunto, de venderlo y así lograr la salida y también que le ingrese dinero a Banfield. ¿Sabes qué pasa? El club que estaría interesado, que estaría atrás de esta operación, no aparece. No sale. Si el club que está interesado hace las cosas como tendría que hacer y nos llama directamente a los dirigentes, en vez de hablar con el jugador, con el representante, se manejaría de otra manera esto. ¿Me explico? Sí. Marcos, ¿cuál es la razón o cuáles son las razones que les dio Víctor López a ustedes como dirigentes para querer irse de Banfield? Son temas personales. Él dice que no se siente cómodo jugando en Banfield. Es entendible porque los resultados no se vienen dando. Él venía de una época que venía a Banfield de salir campeón en el 2009, y manifestó que no estaba cómodo, que ya la familia pasó a no estar cómoda, y bueno, hizo el planteo de que quería hacer un cambio de aire. Eso no lo digo yo, lo dijo él a los medios. Marcos,
tanto su representante como Víctor López o la gente que lo maneja han ofrecido 500 mil dólares para la rescisión del contrato y ustedes pretenden 750 mil. Es un poquito menos, la oferta fue de 450 mil. Correcto. ¿Y hay una reunión prevista en los próximos días para darle un corte definitivo? Porque ya lleva bastante tiempo hablándose del tema. Sí, se viene hablando del tema, pero más que nada el tema más o menos que explotó este fin de semana cuando Víctor dejó la práctica. Está prevista una reunión para mañana, en buenos términos, ¿no?, como corresponde, para buscarle una solución a este tema. Pero la verdad que la postura de Banfield en este caso es muy clara. Nosotros vamos a hacer respetar el contrato en su totalidad porque no es intención de Banfield que Víctor López no siga jugando en Banfield. No sé si en ese momento, Marcos, estabas en la dirigencia, más allá de que es un nuevo periodo de Portel, pero sé que cambiaron algunos dirigentes. ¿Cuánto se lo pagó? ¿Tenés idea cuánto se lo pagó a Víctor López en aquella oportunidad? ¿Cuánto lo compró Banfield a Víctor López? Sí, es por un valor inferior al que... Si tu pregunta va a eso, por un valor parecido al que él está ofreciendo ahora. Pero eso no tiene nada que ver porque Banfield hizo una inversión, ¿no? Al jugador se le pagó durante todo este tiempo, un muy buen contrato, y uno cuando hace una inversión no la hace solamente para que juegue en el plantel, sino pensando el día de mañana poder venderlo. Esperá, yo igual... está bien, mi pregunta apuntaba a eso, me leíste perfectamente. Más allá de que los contratos están para cumplirse, tenés razón en eso, y me parece bien también como no generar un precedente, pero digo, hablando de inversión y de capital, si vos tenés a Víctor López que no se quiere quedar, también te descapitalizás, porque lo vas a tener al jugador sin ganas de jugar, por ahí ni jugando. Sí, tal cual. A veces la tarea del dirigente es dura, tiene que ser frío, tiene que sacarse el hincha de... No olvidarse que es hincha, pero tiene que pensar un poco más frío que el hincha y tiene que pensar los intereses del club. A fin de mes nosotros tenemos que pagar los sueldos, tenemos que hacer un montón de cosas que a veces uno no piensa. Y en este caso uno lo que hace es defender el capital del club. Yo sé que la otra manera sí sería perjudicial para el club. Sí. Es la única manera que tenemos de hacernos respetar en temas como este. Bien, Marcos, entonces, repasando lo que contestabas al principio, Tagliafico ni el Chucky Ferreira se vende al mercado local, solamente se vende si llega una oferta de un club del exterior, si no se quedan en Banfield. Exactamente, esa es la idea de la comisión directiva. Yo me hago cargo de esto que estoy diciendo, no es mi postura en especial de que estos jugadores jueguen en el mercado interno. No, nosotros creemos que tienen proyección internacional y que podemos tener un mayor rédito. Ahora, profundizando a lo mejor la pregunta, ¿no se lo vende a Boca porque está Falcioni? No tiene nada que ver lo de Julio. Nada que ver. La última también con respecto a los directores técnicos. ¿Están arrepentidos ahora a la distancia de haber contratado a la Volpe? Mirá, vos recién, no, tu compañero creo que dijo que nosotros recién asumimos hace 2 semanas. Eso cabría preguntarle a los directivos que lo contrataron en su momento. La realidad es que el tema de la Volpe, por suerte, se terminó. A mí me tocó la noche que nosotros asumimos, era justo el día ese que la Volpe había amenazado con ir al otro día al entrenamiento. Nosotros nos comunicamos y llegamos a un acuerdo esa misma noche para evitar el papelón. Bueno, al final se terminó cerrando en buenos términos. ¿Está completo el plantel ya para afrontar el campeonato? Sí, está completo. Estamos buscando el segundo refuerzo, que sería... En este caso, que es lo que nosotros no teníamos pensado, pero tendríamos que salir a buscar un marcador para reemplazar a Víctor. Claro, ya llegó Roberto Brun, firmó un contrato por 4 años, el mediocampista uruguayo. Exactamente, vino Roberto el fin de semana, ya se acopló al plantel y en este momento está jugando el partido amistoso. Gracias, Marco, muy amable. No, gracias a ustedes, saludos para todos. Muy bien, Marco Acuña, el vicepresidente...